En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con Tirano Banderas de Valle Inclán y vamos a referirnos aquí a un aspecto estrechamente relacionado con dos dimensiones importantes de esta novela, que son la dimensión formal desde el punto de vista de la renovación técnica que utiliza Valle Inclán y que da lugar al esperpento, lo cual constituye, como sostenemos habitualmente en la medida que hablamos de la literatura, una renovación de las formas que, precisamente por ser inédita, por ser insólita, por introducir una forma insólita, inédita, de razonar sobre la literatura, de exigir una interpretación sobre la literatura, pues constituye algo más valioso que otras obras que lo que suelen hacer es simplemente repetir, imitar, reproducir, casi diríamos que en formato kitsch, lo que otros autores con anterioridad han hecho. El caso de Valle Inclán en este punto es de una extraordinaria originalidad precisamente porque, lejos de repetir lo que hacen otros, provoca una innovación formal como hasta entonces no se había dado ninguna literatura y como en ese momento solo podía conseguir una literatura como la literatura española, como la literatura concretamente hispanoamericana. Hay que subrayar que Valle Inclán en Tirano Banderas lo que consigue es convertir al español en un superidioma, es decir, en una superlengua capaz de explicar una serie de registros que, insisto, solo desde lo que proporciona el lenguaje español peninsular hispanoamericano puede conseguir ya no solo en Tirano Banderas, sino en toda su producción literaria que se desarrolla bajo la estética o bajo la poética del esperpento. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Valle Inclán en esta novela desarrolla ya no solo una renovación formal que es objetiva, poéticamente hablando, en el esperpento, sino que lleva a cabo el tratamiento de una serie de temas relacionados con la figura del tirano, la figura del dictador hispanoamericano. Este tema no era completamente nuevo, pero sí es cierto que Valle Inclán lo desarrolla desde unas posibilidades totalmente en ciernes, diríamos. Sarmiento había hablado del dictador en Facundo o Civilización y Barbarie, en una novela tan temprana como 1845, si la comparamos con la fecha de 1926 en que se concibe, se publica, Tirano Banderas. Por lo tanto, no estamos hablando de un tema absolutamente inédito, absolutamente insólito, pero sí estamos hablando de una novela que plantea ya de forma completamente consciente, de forma completamente recursiva y recurrente, la figura del tirano en la literatura hispanoamericana. Se suceden a lo largo del siglo XX, sobre todo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, una serie de novelas sobre dictadores hispanoamericanos que todo el mundo conoce. Es decir, la gente no conocerá otra cosa, pero las novelas de dictadores las conoce. Y es el caso, bueno, pues, El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias, de 1946, prácticamente al terminar la guerra mundial, sobre la figura del dictador Manuel Estrada Cabrera. En el año 74 se publican dos novelas sobre la figura del dictador, la de El recurso del método, de Alejo Carpentier, y Yo el supremo, de Roa Bastos. Y en el año 75 Márquez publica El otoño del patriarca, que es otra de estas novelas donde la figura del dictador se ridiculiza, se satiriza, se critica, se baldona, se pone como hoja de perejil. Y aún en el año 2000, en la fiesta del Chivo, con casi 40 años, no diré de retraso, pero sí 40 años después, Vargas Llosa publica una novela sobre el dictador dominicano Trujillo, es decir, que Trujillo, que muere asesinado en 1961 y está en el poder desde 1930, Vargas Llosa le dedica una novela, insisto, casi con 40 años de retraso. Claro, lo más sorprendente de estos autores es que en la mayor parte de los casos, cuando escriben novelas contra dictadores, siempre se refieren entre líneas o entre bastidores a un dictador específico, pero luego resulta que son íntimos amigos de otros dictadores, ¿no? Lo cual es muy propio de los intelectuales, decir una cosa y hacer la contraria. Eso es la característica más genuina, más específica de los intelectuales. Y bueno, pues es el caso de Márquez, ¿no? Es el caso de casi todos ellos. Es decir, critican a unos dictadores,
pero son amigos íntimos de otros dictadores, lo cual es muy humano, pero también muy incomprensible hasta cierto punto. Hay, es cierto, más dictadores que novelas. El hecho es que los dictadores hispanoamericanos han dado de sí mucho material literario que no han dado otros dictadores del mismo modo. No hay tantas novelas sobre otros dictadores, no diré quiénes, no diré cuáles, pero sí sobre los hispanoamericanos. Entre otras cosas porque las dictaduras hispanoamericanas han presentado unas características políticas muy específicas, que son el resultado de un Estado que se destruye, subvencionado por la política inglesa, francesa y estadounidense, que es el Estado español, que se destruye y que da lugar a otros estados que son naturalmente estados formados y provocados por estas potencias a las que les interesó siempre explotar lo que es la realidad histórica y geográfica de Hispanoamérica. Y así es como ha transcurrido la historia y así es como la literatura la cuenta desde las posibilidades de sus autores, insisto, autores que critican a unos dictadores y que son simultáneamente íntimos amigos de otros dictadores. Pero una cosa es lo que dice la literatura y otra cosa son las exigencias de la vida real. El caso es que Valle Inclán, curiosamente, que era casi enemigo personal de un gran dictador como era Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, se descuelga con una novela contra un dictador irreal, contra un dictador ficticio, cuando tenía delante un dictador real, que era Primo de Rivera. Y sin embargo fue a buscar un dictador a Hispanoamérica, teniéndolo en España en esos momentos. Pero, en fin, no deja de ser curioso. Entonces pone como hoja de perejil, digámoslo así, cursimente, a un dictador ficticio, hipotético, hispanoamericano, que puede ser Rosas, que puede ser Francia, que puede ser Porfirio Díaz, que pueden ser tantos, ¿verdad? Y deja intacto a uno que tenía gobernando en ese momento en España, que es Primo de Rivera. Pero bueno, los intelectuales son así, ¿no? Y Valle Inclán no es en este punto una excepción. Insisto, hay más dictadores que novelas. Porque claro, hasta los dictadores tienen amigos intelectuales, ¿no? y muchos, más de lo que parece. Pero en fin, no deja de ser curioso este hecho. Sea como fuere, tenemos delante de nosotros una novela que se llama Tirano Banderas, que tiene un protagonista, Santos Banderas, que es un dictador prototipo de los dictadores hispanoamericanos. Y vamos a entrar ya en materia leyendo algunos fragmentos de la novela que nos van a permitir ejemplificar con bastante claridad cuestiones fundamentales de la poética literaria de Valle Inclán y concretamente del esperpento. Pero para hacer esto de una manera más asequible vamos a categorizar determinados aspectos que tienen que ver con el tiempo, el espacio, las situaciones, las funciones y los personajes. Entonces, en primer lugar, si hablamos del espacio, naturalmente hablamos de una geografía real, que es Hispanoamérica, y también de una geografía ficticia que ya no es real, que ya no es verificable, que ya no es objetivable en la realidad, sino que solo lo es en la realidad literaria. Pero no es lo mismo la realidad de la literatura que la realidad. Son dos cosas diferentes. La literatura es un hipónimo de la realidad, es decir, está incluida en la realidad, que funcionaría como un hiperónimo de la literatura, pero de ninguna manera podemos considerar que la literatura es una realidad alternativa a la realidad, porque cuando nosotros leemos una novela no salimos de la realidad, sino que incorporamos a nuestra realidad la realidad de la ficción, la realidad de la novela, la realidad de la poética. El caso es que en Tirano Banderas el espacio es el que se sitúa en una población imaginaria, ficticia, hipotética, que es Santa Fe, de Tierra Firme, también apodado en determinados contextos este topónimo como Punta de las Serpientes, y es el lugar donde gobierna, donde domina un dictador que se llama Tirano Banderas, Santos Banderas. El espacio es, insisto, geográficamente remitente a Hispanoamérica, pero en realidad se trata de un espacio negro legendario, de un espacio mítico, de un espacio completamente irreal y ficticio,
que está poetizado, que está literaturizado, que está estetizado desde los criterios del expresionismo y, sobre todo, desde los criterios del esperpento, de la poética del esperpento que hemos explicado en vídeos anteriores. Es, ante todo, el espacio de una belleza degenerada, de una belleza ruinosa, de una belleza modernista. Tiene la luminosidad del expresionismo y del modernismo, ya de las vanguardias en las que Valle-Inclán parece seguir residiendo todavía, pese a incorporar en ellas un mensaje rezagado muy propio de la generación del 98. Si formalmente el espacio es negrolegendario, mítico, idealista, expresionista, materialmente hablando, desde el punto de vista del contenido, el espacio es un espacio revolucionario, es un espacio propio de la guerrilla, propio de un mundo bélico, pero estatalmente muy débil. Es decir, son no tanto las guerras que se organizan entre estados fuertes, cuanto las guerrillas que se organizan entre sociedades humanas estatalmente muy debilitadas, sociedades humanas donde el Estado no es propiamente una figura política articulable, sino en las que el Estado es una figura políticamente muy débil, penetrada por otras entidades que la emulsionan, que la debilitan, que la extorsionan, en definitiva. Esto en cuanto al espacio. En cuanto al tiempo, la característica fundamental del tiempo en la poética valle-inclanesca, determinada por el esperpento, es que el tiempo es una expresión simultánea de múltiples acontecimientos, de tal forma que lo que a lo largo de la historia necesita años para que tenga lugar en la estética de Valle-Inclán, le basta simplemente una escena, le basta simplemente una secuencia para condensar simultáneamente en esa secuencia un montón de acontecimientos que históricamente o incluso geográficamente han necesitado mucho más tiempo y mucho más espacio. El tiempo en la poética de Valle-Inclán es una expresión de múltiples simultaneidades, todas ellas simultáneas, es decir, es como si tocáramos todas las teclas, 88 teclas del piano a la vez, prácticamente. Es decir, es una expresión simultánea de temporalidades que resulta eclipsante en muchos aspectos, pero que en realidad siempre resulta muy luminosa, muy, muy armónica, con mucha, mucha vitalidad. Este presentismo, esta tendencia a la presentización de hechos históricos dispares y muy ajenos entre sí, con intervalos temporales enormes, es muy característica, insisto, de la estética del esperpento en Valle-Inclán, y tiene referentes en la literatura muy anteriores, como es el caso de la técnica del Station en drama de Strindberg, el drama de estaciones, que además fue utilizado casi inconscientemente por el dramaturgo alemán, jacobino por cierto también, muy revolucionario, que muere en Zúrich, exiliado de tifus, Georg Büchner, en su obra Boyzeck. Büchner muere en 1837, 10 años después de Beethoven, y su obra, Büchner, escribe una obra titulada Boyzeck. Georg Büchner escribe Boyzeck, es una obra que él muere prácticamente sin acabarla del todo, sin rematarla del todo, pero tal como está, desarrolla la técnica del drama de estaciones, que es la misma que aparece en Luces de Bohemia o que aparece en Tilda Mascus de Strindberg, que consiste en presentar una serie de secuencias cuyo orden de exposición no mantiene, digamos, un rigor cronológico o un rigor lógico, sino que las escenas se suceden unas tras otras y podrían leerse o verse de la forma en que están expuestas en la obra, o leerse o verse de una forma completamente aleatoria. Que este tipo de ruptura de la linealidad la desarrolló después Cortázar en Rayuela y en fin, muchos otros escritores, pero surge inicialmente en el teatro. Y anteriormente a todo esto, está presente ya en El Quijote, cuando Cervantes, como autor de esta novela, provoca una falla de tiempo y de espacio absolutamente insalvable entre los capítulos 8 y 9 de la primera parte del Quijote. ¿No? Eso, el que ha leído los capítulos 8 y 9 de la primera parte del Quijote sabe de qué estoy hablando. No puedo detenerme ahora a explicar esa cuestión aquí porque nos llevaría muy lejos, pero esta ruptura del tiempo y del espacio, esta ruptura cronotópica, ya se da en la literatura española de los siglos de oro muy claramente. El caso es que, a pesar de que la novela está estructurada de forma muy simétrica, con un prólogo y un epílogo
tres partes secuenciadas también trimembremente antes del núcleo central, que tiene siete partes, las tres centrales un poco más amplias que las dos que anteceden y siguen a esas tres partes centrales, y por tanto el esquema de la novela es de una simetría perfecta, todo se manifiesta, temporalmente hablando, con una intención de simultaneidad absolutamente absoluta, valga la redundancia y valga la paronomasia. ¿Qué decir respecto a las acciones y las funciones de los personajes y de los hechos que ocurren? Claro, si recordamos el concepto de función que daba Prop en la narratología del cuento al definir la función como la acción de un personaje definida desde el punto de vista de su significación en el desarrollo de la intriga, lo que vemos en esta novela es que lo que ocurre es en realidad completamente intrascendente y completamente azaroso. Lo que ocurre es simplemente un pretexto para que se puedan suceder determinados cuadros costumbristas, cuadros políticos, escenas violentas, donde los personajes van desempeñando su papel. Y el papel que desempeñan todos y cada uno de estos personajes nos remite a una sociedad estatalmente débil y estatalmente fracasada, que se identifica con Hispanoamérica, que se identifica básicamente con Hispanoamérica como consecuencia, es decir, la consecuencia del fracaso de Hispanoamérica es la consecuencia de la independencia, es decir, el precio de la independencia ha sido ser el pasto de la extorsión, de la depredación del colonialismo anglosajón en su momento y ahora pues el chino. No hace falta ser muy estudioso del mundo presente para darse cuenta de manos de quién estamos, unos y otros, ¿no? De forma que un Estado débil es un Estado que, en definitiva, queda sometido a los intereses de los Estados más fuertes. Por lo tanto, debilitar a otros Estados es una estrategia, políticamente hablando, absolutamente fundamental para poder dominarlos. Y eso fue lo que se hizo con la España americana, es decir, dividirla, segmentarla, crear países diferentes entre sí, crear identidades diferentes entre sí para hacer creer a la gente que de esta manera eran más originales, estando desunidos y bueno, pues propiciando estados como Paraguay, Argentina, Bolivia, Ecuador, los diferentes estados que antes formaban parte de un único estado. Por eso he dicho muchas veces que no hay nada más irónico que el hecho de que un Simón Bolívar pretendiera unir la hispanidad cuando lo que consiguió fue desunirla completamente porque ya estaba unida. Pero bueno, eso cada tonto escoge su tema, ¿no? Y su locura. De tal manera que el capricho, en realidad, es el motor fundamental de esta novela, donde todo arranca de una situación completamente intrascendente porque una vieja que sirve copas a militares se queja ante el tirano indirectamente de que un alto mando de entre sus subordinados, el famoso Domiciano de la Gándara, el coronelito de la Gándara, pues o le ha roto unas copas o se ha ido sin pagar unas consumiciones. Una chorrada de esta naturaleza. Supone que el tirano decida encausar a este alto mando de la milicia. Como consecuencia de ello se pasa al bando contrario, se incorpora a los revolucionarios y al final el tirano es derrocado. Respecto a este hecho, cabe recordar, en relación con el tiempo, que la novela discurre apenas en 2 días y medio. Es decir, que la condensación temporal es tan grande que apenas en 2 días y medio, no llegamos ni a 3 días, la novela comienza y termina. Es decir, el tirano cae derrocado y se consuman todos los hechos a partir, insisto, de este intrascendente móvil, como supone que pues un individuo que no ha abonado unas consumiciones pues desencadene nada menos que toda una revuelta política que termine con un régimen político, ¿no? Es decir, bueno, imagínense ustedes que la dictadura de Franco hubiera terminado simplemente porque alguien no hubiera pagado unas consumiciones y hubiera pasado lo que pasa en Tirano Banderas. Bueno, resultaría increíble, ¿no? O que cualquier otro régimen político acabe desencadenándose o arruinándose por una situación de esta naturaleza. Esto ya lo dice todo acerca de la contextura política de un Estado.
El caso es que traición, violencia, superstición, venganza, hechizos, violencia completamente gratuita, tremendismo absoluto, un animalismo feroz, es lo que nutre toda la disposición de hechos que marcan el comienzo y el final de una novela de esta naturaleza. En cuanto a los personajes, y ya vamos a entrar en la lectura de algunos de ellos, los personajes son de una variedad y de una multiplicidad notable, pero incluso hay personajes que hoy día no podríamos explicar teniendo en cuenta los criterios de lo políticamente correcto impuesto en las universidades, y por esa razón no lo haré. Cuando grabe vídeos fuera del aula universitaria, pues me referiré a estos personajes, pero hay figuras que están, digamos, vetadas, por lo tanto no las explicaré aquí. En cuanto a otros personajes, hay una serie de personajes como son el indio, el criollo y el inmigrante, que según Zamora Vicente, que fue el que hizo esta interpretación, son personajes de referencia. Hay muchísimos más, esta es una categoría de personajes, pero basta tener en cuenta que el protagonista de la novela, el tirano Santos Banderas, es un indio, pertenece al grupo de los indios. Claro, esta es una clasificación de personajes que sigue criterios pseudoétnicos, en definitiva, o pseudonacionalistas, ¿no? El indio, el criollo y el inmigrante. Entre los criollos pues está un visionario como es Roque Cepeda, que remitiría a Madero, por ejemplo, a Francisco Madero, uno de los líderes de la Revolución, o al general Álvaro Obregón. Este podría remitir más bien Filomeno Cuevas, que es otro de los personajes que aparece. Si no recuerdo mal, el general Álvaro Obregón era manco también como Valle Inclán. Había perdido un brazo. Y otros personajes criollos como el propio bufón del tirano, que es el licenciado Veguillas, que desempeña un papel absolutamente clave en el desenlace de la novela. O la madame que regenta un prostíbulo, que es doña Rosita Pintado, y por supuesto el miliciano o el militar, por llamarlo de alguna manera, que no abona esas consumiciones y que se pasa al bando contrario, que es el coronelito de la Gándara. Luego tenemos la figura de inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes, sobre todo españoles, que son los que en ese contexto están todavía explotando económicamente a ese estado, a esa tierra, Santa Fe de Tierra Firme, y que se representa además la figura de estos emigrantes españoles en la persona de un individuo que es además asturiano, que es de Avilés, curiosamente, ¿no? No de Gijón, pero sí de Avilés. Curiosamente, un indiano que se llama Pereda y tiene una tienda, es prestamista, ¿no? Tiene una tienda que se habla de Peredita, el prestamista. Con frecuencia se le insulta bajo la apelación de judío, judío español, judío gachupín. Claro, esto hoy día es políticamente incorrecto. Esto no es así, no se puede hablar en estos términos, pero es que la literatura nunca ha sido políticamente correcta. Si la literatura fuera políticamente correcta, no existiría. No hay literatura políticamente correcta. Hay personas políticamente correctas, pero no hay literatura políticamente correcta. Y como aquí somos políticamente correctos, pues no hablaremos de la literatura políticamente incorrecta, salvo para objetivarla como corresponde, conforme a lo políticamente correcto. Estas tres dimensiones de personajes, el indio, el criollo y el inmigrante, insisto, es una tipología. Estas tres dimensiones constituyen una tipología de la que hablan algunos autores. Pero el despliegue de figuras que aparecen en esta novela es absolutamente galopante, ya digo. Feriantes, ciegos, romancistas, lazarillos, prostitutas, militares, ladrones, asesinos, sicarios, cerdos que devoran la cabeza de niños, que se ahogan en una especie de ciénaga o en un pecinal. Llegan incluso a aparecer hasta chamanes, adivinadores
del pensamiento y de chorradas de esta naturaleza, de las cuales Valle Inclán también se burla más que notablemente, diplomáticos, es decir, hay personas que son objeto de burla por su orientación sexual, entre ellos el embajador de España en Santa Fe de Tierra Firme, que es objeto de burla por su orientación sexual constantemente, pero y muy gravemente. Por eso digo que esta es una novela que en determinadas condiciones no se puede explicar en una universidad, porque los criterios de lo políticamente correcto no lo permiten, sinceramente. Entonces, porque hay cosas que no se pueden comentar como objeto de burla, etcétera, etcétera. Y eso es lo que es Valle Inclán, ¿no?, en esta novela. De tal manera que el antiespañolismo que caracteriza a Valle Inclán cuando escribe esta novela es muy fuerte, es muy violento. Pero, como he dicho en ocasiones anteriores, la actitud que Valle Inclán tiene ante la realidad a la que se refiere es completamente variable, ya que en unos casos, como ocurrió en su primer viaje a México, entró en la redacción de un periódico vituperando a los que formaban parte de ella porque habían publicado un artículo en contra de Hernán Cortés y de los españoles, y en su segundo viaje a México se pone a escribir en contra de todo lo que tiene que ver con los españoles y la presencia de los españoles en Hispanoamérica. O sea, quiero decir que según tuviera el día, pues decía una cosa o decía la contraria, como es propio de los intelectuales, ¿no? Es decir, que incurren en lo que se llama la diafonía tondoxon, es decir, que dicen una cosa y a los cinco minutos dicen la contraria y se quedan tan felices, tan contentos. Eso no tiene ningún problema. Bueno, pues el caso de Valle Inclán es el caso típico de lo que es un intelectual en este punto. Ahora bien, esto no es óbice para reconocer que los intelectuales o los escritores o lo que se quiera reconocer en un intelectual sean capaces de elaborar, de hacer, de escribir, de componer, de pintar, de diseñar, de dibujar, pues obras geniales, porque superan en un determinado momento las recurrencias formales, las recursividades formales, o superan en otro determinado momento las recurrencias temáticas, es decir, innovan temáticamente e innovan formalmente, como es el caso de Valle Inclán. Pero para que nos hagamos una idea, voy a citar aquí unas palabras de Antonio Valencia, cuando en su edición de Tirano Banderas, Antonio Valencia habla de la negra beta hispánica de Valle Inclán, y cito una cita valiosa de la edición de Antonio Valencia. Como advertimos, escribe Antonio Valencia, resalta en la novela de Valle Inclán el duro trato de su autor hacia los caracteres españoles que en ella figuran, entremezclados en la trama de la geografía política de Tierra Caliente. Tierra Caliente es el subtítulo de la novela, ¿no? Novela de Tierra Caliente, Tirano Banderas. El 98ismo más extremado no fue tan feroz, tan inmisericorde como la pintura del autor a sus compatriotas, y para ellos, casi más que para Banderas, son los rasgos más duros de la novela. Se transparentan en este punto las querellas de Valle Inclán con la colonia española de México, bien quista con el régimen de Porfirio Díaz, y que había sufrido en la Revolución no solo por terratenientes, sino por la liberación de un complejo indigenista contra los gachupines de toda índole. Como todo el mundo sabe, gachupín es el término despectivo que se aplica en Hispanoamérica a los españoles durante y tras la independencia. En el viaje de 1921, Valle Inclán se puso francamente en contra de ellos y la situación fue tirante. Bien distinto había sido su talante en 1892, cuando en su primer viaje, siendo redactor de un periódico de Veracruz, propiedad del asturiano Menéndez Acebal, parece que los asturianos y Valle Inclán se relacionan bastante, entró a bastonazos en la redacción de un periódico rival porque apenas llegado leyó un artículo en que se decían pestes de todos los españoles desde Hernán Cortés. Suponemos que Hernán Cortés incluido también. La radicalización de las opiniones y del pensamiento de Valle Inclán siguió en todo un camino inverso al de sus compañeros de generación. Bueno, habría que ver si son compañeros y si lo son de generación, pero bueno, eso es otra cuestión. Sea como sea, en el tiempo de Tirano Banderas, su fobia contra los españoles radicados en América es patente.
El friso de los gachupines, capitaneados en primer término por don Celestino Galindo, está compuesto por el abarrotero, el empeñista, el chulo, el braguetazo, el patriota jactancioso, el doctor sin reválida, el periodista ampón y el rico mal afanado. Cito, sigo citando a Antonio Valencia, el representante diplomático español es un aristócrata decadente y homosexual del que es pública su amistad particular con un bailarín andaluz. El director del periódico Españolista es una revista que encubría su falsía con el rudo acento del Ebro y se había llevado la caja de un regimiento carlista. Pero quizá el usurero Pereda, el asturiano de Avilés, dueño de la casa de empeños por cuya denuncia pierde el hijo el indio Zacarías, sea el peor tratado en los rasgos de su retrato y en la muerte que le depara arrastrado con el caballo al galope por el lazo del indio que le arranca del mostrador, lo que se llama la mangada, ¿no? La mangada consiste en lazar a una persona y arrastrarlo a caballo hasta que quede lo que quede. Y resulta que este es el malo, pero el Zacarías es el bueno, pero vale, amén, no vamos a entrar en esto. Los españoles en América recibieron los rasgos más duros que brotaron jamás de la pluma de Valle Inclán. Su crueldad satírica para el indiano no concede tregua. España podrá valer mucho, pero las muestras, dice un personaje de la novela, pero las muestras que acá nos remite son bien chingadas, resume el comentario del ciego. Sí, fueron menos chingadas las de los ingleses, pero bueno, pero vale, ok. De acuerdo, palabra de Valle Inclán. Entonces, esta es la novela, estas son las aportaciones novelísticas. Ahora, bien, vamos a ver el retrato del tirano. Vamos a ver el retrato de Tirano Banderas con todo lo que este personaje... Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Con todo lo que este personaje representa en la novela, que es el núcleo fundamental y la estética del esperpento. Con anterioridad hemos hecho referencia a algunos pasajes de la novela y ahora vamos a ver el retrato del tirano, que es el primer retrato que hay del tirano. Es en realidad este pasaje en prosa un auténtico desafío para cualquier pintor, para cualquier artista plástico que pudiera objetivar en un lienzo esta imagen y dotar al lienzo de movimiento, porque el enorme movimiento en enorme simultaneidad, o sea, la enormidad del movimiento que hay aquí en este pasaje, es muy difícil retratarlo en un lienzo, y sin embargo, la prosa lo consigue. Pero bueno, sería todo un desafío para un artista de verdad, objetivar, un artista de verdad, valga el oxímoron, valga la contradicción, retratar, insisto, este pasaje. Cito el pasaje. Es un pasaje donde se condensan casi todos los rasgos del esperpento. Vamos a verlos. El generalito acababa de llegar con algunos batallones de indios después de haber fusilado a los insurrectos de Zamalpoa. Inmóvil y taciturno, inmóvil él, porque todo lo demás está en movimiento. Es la única figura que está quieta, que no se mueve para nada. Todo lo demás está en constante movimiento. Es más, el sol... en relación con él, está en un movimiento absolutamente constante frente a la quietud del tirano. Inmóvil y taciturno, agaritado de perfil en una remota ventana, atento al relevo de guardias en la campa barcina del convento, parece una calavera con antiparras negras y corbatín de clérigo. Esta es la imagen que más insólitamente, más intensamente se ha acuñado de Tirano Banderas. Él parece una calavera con antiparras negras y corbatín de clérigo. En el Perú había hecho la guerra a los españoles y de aquellas campañas veníale la costumbre de rumiar la coca, por donde en las comisuras de los labios tenía siempre una salivilla de verde veneno. Claro, aquí la imagen del ofidio, de la serpiente, es inevitable, ¿no? Identificar a este bicho con una especie de víbora o víboraza, que es lo que representa este fulano. Desde la remota ventana, agaritado en una inmovilidad de corneja sagrada, está mirando las escuadras de indios. Nótese que la ventana siempre es remota, la remota ventana. Esto se repite constantemente con objeto de ofrecer la imagen del tirano de forma distante, de forma alejada, de forma quieta,
y de forma realmente inasequible. Está mirando las escuadras de indios soturnos en la cruel indiferencia del dolor y de la muerte. Es decir, viven mecánicamente en la obligada indiferencia a casi todo lo que hacen. Es decir, son luchadores por una revolución de la que ni siquiera son conscientes. Son revoluciones nihilistas, son revoluciones que no conducen a ninguna parte, revoluciones que conducen a la nada, en definitiva, como el 99% de las revoluciones. A lo largo de la formación, chinitas y soldaderas aldeaban corretonas, huroneando entre las medallas y las migas del faltriquero, la pitada de tabaco y los cobres para el coime. Un globo de colores se quemaba en la turquesa celeste sobre la campa invadida por la sombra morada del convento. El globo de colores es el sol, no imaginen otra cosa. Pero el hecho de hablar de un globo de colores que se quemaba en la turquesa celeste evidentemente está haciendo referencia a la simultaneidad cromática que puede tener el crepúsculo vespertino al precipitarse en la noche. Es decir, por eso estoy insistiendo en que la simultaneidad de movimientos es absoluta en una sola imagen. O sea, ¿qué pintor puede pintar un sol que sea un globo de colores que se quema en la turquesa celeste tan rápidamente, ¿no?, sobre la campa invadida por la sombra morada del convento? Es decir, un Van Gogh, tal vez. Es decir, es una visión totalmente expresionista. Algunos soldados, indios comaltes de la selva, comaltes es una tribu india que se inventa Valle Inclán, no existe en ninguna parte. Forma parte, insisto, de la ficción literaria. Algunos soldados indios comaltes de la selva levantaban los ojos. Santa Fe celebraba sus famosas ferias de santos y difuntos. Tirano Banderas, en la remota ventana, era siempre el garabato de un lechuzo. O sea, parece que siempre está en la remota ventana, en una ventana que no se aproxima a nadie, porque él tampoco se aproxima a nadie, y queda configurado, pues, animalizado, como el garabato de un lechuzo, como una criatura nocturna, ensimismada. De hecho, lo llama eso, taciturno, inmóvil, rumiante de coca, y, en fin, no mejor que cualquier otro personaje que lo rodea. Es decir, aquí en esta novela no hay ningún personaje que valga la pena. Es decir, son todos una ristra de forajidos, de delincuentes y de degenerados, de 28 quilates cada uno, vamos, y de más quilates, si fuera posible hablar de tantos o más quilates. Esta es, en definitiva, la imagen absolutamente irreal, totalmente sofisticada. Es una imagen irrealista, sofisticadísima, propia de una literatura igualmente sofisticada y reconstructivista de este tipo de figuras. La novela, como dijimos, no se prolonga más allá de 2-3 días, pero es que se inicia en la tarde de lo que sería el día de difuntos, es decir, la víspera del 1 de noviembre, que sería el día de Todos los Santos, y termina en el amanecer, en la madrugada del 2 de noviembre, ¿no?, con el asalto a la fortaleza San Martín de los Mostenses, donde se encuentra atrincherado Tirano Banderas, y con el derrocamiento de su régimen. A Tirano Banderas le cortan la cabeza y trocean su cuerpo y llevan cada extremidad a uno de los cuatro puntos cardinales de la geografía de su país, en definitiva. Y suponemos que, bueno, así termina su régimen. Santos Banderas, dice él siempre, no tiene la ambición de mando que le critican sus adversarios, dice él, ¿eh? Santos Banderas les garanta que el día más feliz de su vida será cuando pueda retirarse y sumirse en la oscuridad a labrar su predio. Pero el poder no lo deja nunca, ¿no? Y añade, el corazón se me desgarra al firmar los fusilamientos de Zamalpoa. Tres noches he pasado en vela. Entonces, claro, esta gente cuando dice, bueno, es que yo sufro mucho por tener que ejercer la justicia, yo sufro mucho por tener que gobernar un Estado, yo sufro mucho por tener que hacer lo que tengo que hacer. Claro, esto no es más que cinismo negro, vamos a decirlo así, cinismo negro. Pero, bueno, es lo que hay. No es comparable con otras situaciones humanas, pero si yo les contara la cantidad de veces que he oído a mucha gente decir he formado parte de un tribunal de oposiciones, lo que he tenido que sufrir al suspender a tanta gente,
¿no? Claro, tú dices, bueno, nadie te ha preguntado si has sufrido mucho o no suspendiendo a gente, aparte que las oposiciones no se suspenden ni se aprueban, se sacan o no se sacan. Pero bueno, esta gente a la que yo le oía esto decía esto, ¿no? He estado en un tribunal de cátedras, ¿no? Y he tenido que negar la cátedra a tantos candidatos y tal y cual. Y bueno, ¿y cuánto hemos sufrido, ¿no? Y el candidato que no la ha recibido no ha sufrido menos que tú todavía, ¿no? O sea que para encima de ser verdugo, ¿verdad? Todavía vas de víctima, ¿no? Pues a este le pasa lo mismo, pero en la ficción narrativa. A los otros les ocurría lo que contaban en la realidad académica. Pero bueno, era gracioso oírlos. Era gracioso oírlos. Es lo que podríamos llamar el cinismo negro, ¿no? Es decir, el corazón se me desgarraba al firmar los fusilamientos de Zamalpoa. Pues, sí, ya lo sabemos, ese tipo de desgarros. Matando gente. Bien. Otra de las declaraciones muy reveladoras desde un punto de vista literario y también político de Tirano Banderas es que en un momento dado dice que a los científicos hay que darles puestos fuera del país a donde su talento no sea perjudicial para la República. Esto es enormemente revelador. Pero hoy día a los científicos no se les da puestos fuera del país para que su talento no sea perjudicial para la República, sino que se les da puestos políticos para que de esa manera su talento sea perjudicial para la ciencia. En fin, es una forma de organizar la ciencia y la política, ¿verdad? En ese contexto. A los científicos hay que darles puestos fuera del país donde su talento no sea perjudicial para la República. Esto es actual en todas las repúblicas, o sea, no que, y que nadie piense en España porque a Molière lo enterraron en un estercolero, a Mozart ni se sabe dónde lo enterraron, Beethoven componía en un piano sin teclas, supurando pus y sangre por los oídos. Quiero decir que si la gente cree que fuera de España atan los perros con longaniza, que emigre y que sepa lo que es trabajar fuera de España, trabajar para el inglés sobre todo. Otra cosa es que los que trabajan para el inglés vengan contando milongas del inglés y de su trabajo. Eso es otra cosa. Fíjense ahora el retrato que desde un punto de vista esperpéntico hace del embajador de España en Santa Fe de Tierra Firme. La legación de España se albergó muchos años en un caserón con portada de azulejos y salomónicos miradores de madera, vecino al recoleto estanque francés llamado por una galante tradición Espejillo de la Virreina. El barón de Benicarlés, barón con B, de título nobiliario, con un valor totalmente irónico respecto al personaje. El barón de Benicarlés, ministro plenipotenciario de su majestad católica, también proyectaba un misterio galante y malsano como aquella virreina que se miraba en el espejo de su jardín, con un ensueño de lujuria en la frente. El excelentísimo señor don Mariano Isabel Cristino Queralt y Roca de Togores, barón de Benicarlés y maestrante de la ronda, tenía la voz de cotorrona y el pisar de bailarín, lucio, grandote, abobalicado, muy propicio al cuchicheo y al chismorreo, rezumaba falsas melosidades. Le hacían royas las manos y el papo, hablaba con nasales francesas y mecía bajo sus carnosos párpados un frío ensueño de literatura perversa. Era un desvaído figurón. Snob literario, gustador de los cenáculos decadentes, con rito y santoral de métrica francesa, para los que consideren que Francia sale bien parada. En la pluma de Valle-Inclán era mejor no caer, en la lengua de Valle-Inclán era mejor no caer, en el ojo de Valle-Inclán era mejor no caer. La sombra de la ardiente virreina, refugiada en el fondo del jardín, mirando la fiesta de amor sin mujeres, lloró muchas veces, incomprensiva, celosa, tapándose la cara. Yo no sé si ustedes comprenden esta última frase, pero yo no se la voy a explicar.
porque hay cosas en las que a la literatura, como en la vida, hay que llegar sabido. La sombra de la ardiente virreina, refugiada en el fondo del jardín, mirando la fiesta de amor sin mujeres, lloró muchas veces, incomprensiva, celosa, tapándose la cara. Bien, esta es la imagen del embajador de España en esa zona, en esa Santa Fe de tierra firme, en esa geografía ficticia en la que transcurre la novela. El resto de los embajadores que aparecerán en un momento dado de la novela, cuando se reúnan para tomar determinadas medidas políticas respecto al régimen de Tirano Banderas, no sale mucho mejor parado. Lo que ocurre es que, como Valle Inclán conoce menos otros países, habla menos de ellos. Si los hubiera conocido más, probablemente habría dedicado un esperpento a Inglaterra, otro a Francia y otro a Alemania, y no habría terminado nunca. Pero como esos no los conocía, porque los ignoraba, que conocía más era su propio país, pues fue al que le dedicó el mejor de los esperpentos, lo cual no deja de ser sorprendente. Pues bien, este personaje tan maltratado, este embajador de la España supuestamente católica en Santa Fe de Tierra Firme, dice en un momento dado que las revoluciones, cuando triunfan, se hacen muy prudentes. Y evidentemente no se equivoca en absoluto. De hecho, Tirano Banderas es una novela que está también muy nutrida, muy salpicada de literatura parenética, es decir, de observaciones y de valoraciones que tienen un calado que van mucho más allá de las apariencias meramente esteticistas o estetizantes del propio esperpento. Pero sí es cierto que las revoluciones, cuando triunfan, se hacen muy prudentes. No dice muy pacíficas, dice muy prudentes. Ocurre a las revoluciones y ocurre a los revolucionarios, es decir, cuando un determinado político revolucionario o pseudo-revolucionario llega al poder, se hace mucho más prudente de lo que era antes de llegar al poder. Eso es evidente. De tal manera que a veces la gente se inquieta mucho y dice, bueno, es que si ganan estos, si ganan los otros, no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Porque cuando ganan se hacen tan prudentes que es como si hubieran perdido. En fin. Pero el ideario revolucionario, dice el propio embajador, es algo más grave porque altera los fundamentos sagrados de la propiedad. El indio, dueño de la tierra, es una aberración demagógica que no puede prevalecer en cerebros bien organizados. Bien, evidentemente aquí no se está parodiando al indio, sino que se está parodiando a quien dice semejante memez, ¿no? Porque, de hecho, la novela, cuando se parodia a los españoles, se parodia a españoles que dicen que viva Isaac Peral o que viva Don Pelayo. Claro, esto evidentemente... claro, ustedes imagínense que para exaltar la gloria española, pues hay que decir, viva el inventor del talgo, ¿no? O sea, claro, esto es una cosa ridícula, completamente, que se hace, pues eso, para ridiculizar. Claro, no vamos a decir aquí, pues viva Don Pelayo, viva Breogán, ¿no? Viva Castelao, ¿no? Claro, porque eso ya se presta a un chiste malo. Un chiste malo. Pues bien, el chiste malo era decir viva Isaac Peral en 1926. Tan malo como hoy. Entonces, claro, cuando... Es muy fácil parodiar las exaltaciones nacionalistas, que es lo que hace Tirano Banderas respecto a España. Pero, claro, ¿qué ocurrirá cuando se parodien otras exaltaciones nacionalistas? Porque aquí cada uno de nosotros tiene su día, ¿eh? Entonces nadie se va a librar de la crítica literaria o del tipo que sea. Vamos a avanzar un poco más y luego dejaremos un tiempo por si hubiera preguntas que hacer, aunque las preguntas ya no se grabarán. Pero quiero introducir el personaje de Doña Lupita. ¿Quién es Doña Lupita? Pues Doña Guadalupita, Doña Guadalupe, Lupita. ¿Quién es Lupita? Lupita es el personaje que desencadena la acción novelada, relatada, porque acusa en un momento dado a un alto mando de los militares de Tirano Banderas de romperle unas copas o no abonarle unas consumiciones. Y entonces eso supone, pues, el encausamiento de ese miliciano, de ese militar, que antes de que lo apresen se fuga, logra huir al bando contrario
y acaudilla una revolución en contra de lo que hasta entonces había sido su propia causa política, lo cual quiere decir que la gente, oye, cambia de bando, pero de chaqueta, pero sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, esto, vamos, ya no quiere uno pensar en lo que es un montón de funcionarios que una vez que cambia el régimen político sirven al régimen político contrario, como si hubiera jurado como si el cambio de movimiento, pues al cambiar el movimiento, pues no cambian los funcionarios, pero cambian de movimiento, ¿no? O sea, es una cosa curiosa, ¿no? Es decir, uno respeta un determinado movimiento político y después pues cambia el movimiento, pero ellos siguen siendo los mismos funcionarios o las mismas élites o la misma jerarquía. Es una cosa curiosa, esto a veces ocurre. Bueno, pues la novela, respecto a esta figura, respecto a este personaje, que es absolutamente singular, dice lo siguiente: aquella india vieja, acurrucada en la sombra de un toldillo, con el bochinche de limonada y aguardiente, se ha hispido, remilgada y corretona, bajo la seña del tirano. Es decir, se eriza, ¿no? Y dice, ahorita mi jefe, ¿no? El tirano le hace un gesto. Doña Lupita cruza las manos enanas y orientales, apretándose al pecho los cabos del rebocillo, tirado de priesa sobre la greña. Pero fijémonos ahora cómo la retrata. Tenía esclava la sonrisa y los ojos oblicuos de serpiente sabia. ¿Nunca han visto a gente así? Gente que tiene esclava la sonrisa y los ojos oblicuos de serpiente sabia. Los pies descalzos, pulidos como las manos. Engañosa de mieles y lisonjas, la plática. La plática era, es un estilo nominal de frase, la plática era engañosa de mieles, de miel, y de alabanzas, de lisonja, engañosa de mieles y lisonjas la plática. Pero lo más expresivo, a mi juicio, en el conjunto, que ya es de por sí todo él muy expresivo, es que tenía esclava la sonrisa y los ojos oblicuos de serpiente sabia. Claro, y uno constata que efectivamente hay mucha gente así. Engañosa, sobre todo engañosa de mieles y lisonjas la plática. Mándeme no más, mi generalito. Generalito Banderas doblaba el pañuelo muy escrupuloso y espetado. ¿Se gana plata, doña Lupita? Mi jefecito, paciencia se gana. Paciencia se gana. Bueno, paciencia se gana. Menudo ejemplar. Imagínese tener a esta persona de jefa, de colega o de lo que sea, ¿no? O de lo que sea. Tenerla cerca, en una palabra, tener cerca a un personaje así, de estos de esclava la sonrisa y los ojos oblicuos de serpiente sabia. Valga la redundancia, lo de serpiente sabia. Y entonces, bueno, pues le hace la denuncia. ¿Con qué gustan mis jefecitos de refrescarse? Les antepongo que solamente 3 copas tengo. Denantes pasó un coronelito briago que todo me lo hizo cachizas, caminándose sin pagar el gasto. El tirano formuló lacónico: denúncielo en forma y se hará justicia. Y a partir de ahí, bueno, pues se desencadena una frívola situación que nunca debería gestionarse de esa manera. De tal forma que vamos a quedarnos aquí con este punto. En la próxima sesión continuaremos seguramente ya hasta terminar la novela o hasta lo que la novela dé de sí, para no alargar más esta sesión. Y quédese claramente por encima de todo el hecho de que si esta novela es valiosa sobre todo, y si es genuinamente hispánica, lo es por 2 razones: por el idioma, porque para leer esta novela es necesario disponer casi de un léxico muy completo, tanto peninsular como hispanoamericano. Lo es por el idioma y sobre todo lo es por la imaginación. Es decir, si esta novela es hispánica, lo es, insisto, sobre todo por la lengua, un super español, un hiper español, y por la imaginación, que es hiperficticia, es hiperimaginativa, en definitiva. Continuaremos con esto en la próxima sesión, también enmascarados como ahora, hasta que no nos libremos de este virus.